Hello guys, good evening everybody. How are you today? Hello, teacher. ¿Cómo está esta? ¿Cómo me les fue hoy? Bien. A little bit tired, but I'm here with the energy that I need to give the class. I'm sincere. I'm sincere. Because today is Friday and the body knows also, right? Yes, the shopping. And chop, ay, The qué gala. party, the shopping, Qué the galán. pay, The party. the party, to pay, Ay, de pay pay, qué gala. pay, pay. Ay, no, sí, o sea, hasta allá se fumó el pepe. Ay, no, ya se hizo nada. Es eso, rapidito se va. Ay, teacher, yo ahí más o menos estaba haciendo una algo de las actividades. Por ejemplo, on Saturday I have to go wash the car at night 30. Ay, ¿cómo se dice? 30. Three, three, Teddy, three. Teddy, ajá, Teddy. Teddy. Vaya, eso, no sé si así era. Sí, así es. Lo único que Y usted la lo tenía que otra. hacer en como un sketch, ¿verdad? Ya un cronograma ahí con la hora, la Ah, con la actividad, programación. ajá, y el día. Entonces, será Es su que tarea. como que se hace bien largo, por eso no cabe en un cuadrito, según escribo. Dice, on Monday 3 at 7:30, I go to work. Ajá. On Tuesday, June 6 at 2 p.m., I am going to visit my client. Okay. Solo That's esas good. tres hice. Sí, está bien, Icta. Como dijimos que íbamos a hacer seis y podía usted mezclar actividades personales, ¿verdad? Y actividades en cuanto al Ajá. trabajo. Entonces, sí está bien. Ahí usted solamente Bueno. le agrega otras dos que tres ahí y ya está listo. Ok, no, es que mejor pregúntelas para que podamos leer, Sí, porque así si es. solo las, ajá, si solo las mandamos, o sea, solo las escribimos, pero no podemos pronunciar y en lo que nos equivocamos, usted nos corrige, Sí, es que aunque casi está. siempre lo hace, ajá. Ajá, entonces eso había planeado, ¿verdad? Que usted la tenía preparada y es preguntarles así al azar. Sí, No todas, ¿verdad? Pero algunas, por lo menos ajá, dos y así. dos a cada uno, una, sí. Y más que todo para que empiecen a hablar, porque acuérdense que este Ay, módulo es más que sí, todo es hablado, que hablado, hablado. eso es lo que me cuesta porque yo estoy metida en el Moodle Ajá. y como ahí me tira que hable, entonces por eso si usted se fija en lo de cosas de going y todo eso de walking, todo eso a mí no me cuesta porque todo eso lo veo ahí, pero cuando me ponen a hablar la pronunciación me cuesta. Hay una que, por ejemplo, en green, ese me cuesta porque es como green, algo así que se dice. Ahorita me hizo hacerla como cuatro veces porque no la podía decir. Y también el rued, rued, es que es bien raro, o sea, es como se escucha, como se dice. Así es. No, pero también yo les decía la vez pasada que es bueno también meterse ahí a Google, ¿verdad? Meterse a Google, Ajá. ponerle el micrófono, ¿verdad? Como que usted va a buscar algo por medio de su voz, ¿verdad? Por el micrófono. Entonces, ahí usted habla en inglés y depende cómo usted lo diga, así el buscador le va a dar la respuesta que usted quiere o lo que usted anda buscando. Si no le dio lo que usted anda buscando, es porque no lo dijo bien. Ah, Entonces, pues usted sí. puede estar diciendo hasta que le salga bien la pronunciación. Cuando el buscador le dé lo que usted busca, es porque esa es la pronunciación y ya lo hizo Ah, perfecto. okay. Sí, Ese es también otro yo tips. lo estuve buscando, estuve en un curso que me salió en Google también, por ejemplo, a escribir afectuoso,
Affectinet, así me decía ahí, no sé. Y joven, young, es así, young. 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 Ajá, young. Como que usted cierra la garganta al final cuando va a pronunciar la G. No se menciona la G, o sí. Young. 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 Ay, no, hay unas que sí me cuesta. Okay, guys, welcome, guys. No, todos, bienvenidos sean todos. Aquí estamos en el chatting con Ectalina, hablando de los problemitas de cuanto a pronunciación que estamos superando y cuáles son los tips que podemos tomar todo. Eso es para todos también, ¿ok? Si usted quiere tener una mejor pronunciación, puede hacer eso también, ¿verdad, Ecta? Yeah. Vaya, mire, también es, dígame. Hi, teacher. Hi, Oscar, ¿cómo estamos? Hi, teacher. In this moment, I'm driving. Okay, perfect. Thank you for noticing me. Let me know when you are right home. No worries. Sí, en este momento voy a empezar a manejar. Perdón, no puedo encender el micrófono. Okay, perfect. Thank you so much for noticing me. Hi, teacher. Hi. Hi, Scarlett. Hi, Rachel. Hola, Roland. Hi, Jancy. ¿Cómo me les va? Hi. Hi. ¿Qué? Good evening, teacher. Good evening. Ay, ay, ay. Hoy no me regalaron café, me lo tengo que ir a hacer. Vaya, voy a hacerse el cafecito porque si no se me va a dormir. Miren, yo voy a preparar el mío porque si no me duermo. Ay, sí, hágamelo. No, ya me lo va a hacer Jennifer. Ah, ok, perfect. Rachel, where are you, Rachel? Yo pensé que ya se había ido a acostar. No, me agarró la noche. Todavía estoy aquí en el centro. Hi, Richard. La calle, hi. Richard, really, I know. Y Jancy is in her way home, right? Está de camino, Jancy. Así es que voy a estar como oyente, Tichi. Okay, perfect. But you are going to make the practice. Don't forget that. Okay. Yo también voy a estar de oyente porque ando en el super ahorita. Ah, ok, perfect. Ahí me compra algo. Y voy a querer un souvenir. Ahí le vamos a enviar un pedazo de pizza. Ahí. Ay, me lo envió por remesa. Ah, mírenla. No, qué galán. Ahí me lo envía por pedidos ya. No, son bromas. I'm just kidding, guys. Ok. What time is it, guys? It's 3 minutes past Gracias. 8. Okay, perfect. So, we're going to start just talking. Eight. For a while, we are going to talk about something related with the classes because we need another participant helping connected because we have to pass the list. Remember that at least it has to be 15 participants in order to pass it. And then we can start the class. So we are going to wait 5 minutes more and then we're going to start with the class. But for a while, we are going to talk about what are your some questions that you have about the classes, about the present continuous, about pronunciation, like we were doing with Ictalina. Ictalina was talking about some problems that she has had about pronunciation. And she told me the things that she has done in order to correct that. And that's good, right? Because it's called a student by themselves, okay? ¿Qué es a student by themselves? Estudiantes que estudian por sí mismos, ¿verdad? Que van y ven, no se quedan solamente con la clase, sino que van más allá, okay? They go beyond, right? And that's good for you. The most you practice, the most you learn. The most you practice speaking, the most you develop fluency. ¿Qué es fluency? Fluidez, ¿verdad? Si usted entre más practica, intenta hablar, ¿verdad? Mete el vocabulario que hemos visto, ¿verdad? Aunque sea despacio. Acuérdense que siempre en el proceso siempre nos vamos a equivocar. Es mentira que nunca nos vamos a equivocar. Entonces usted pierde el miedo, ¿verdad? Si usted pierde el miedo a equivocarse, usted va a aprender más rápido y va a desarrollar fluidez, que es lo más importante y es lo que queremos en el curso, el propósito, ¿verdad? Para que usted pueda hablarlo muy pronto. Recordemos que siempre hay cosas básicas y después ya vamos más
inclinado a lo del trabajo, ¿verdad? ¿Ok? So, entonces, los Jennifer, motivo, chicos, los motivo a que intentemos hablar lo más que podamos, o sea, dos, tres palabritas. Yo siempre les he dicho, miren, traten, que sean así chistes, bromeando, pero así se nos va quedando. Así, jugando, bromeando, diciendo cosas así, aunque sea de chile, dicen a la teacher, are you going to sleep? Oh, do you want to sleep? ¿Verdad? Como chiste, pero sí, así se aprende. Entonces, son buenas esas estructuras. Si usted lo aplica bien, eso está súper bien, ¿ok? Ok, entonces es de aplicarlos, ¿ok? Bueno, chicos, también, pues, les quería mencionar que InSupport, ¿verdad? Está cumpliendo, si no suma, 30 años, ¿verdad? De estar con este tipo de programas, ¿verdad? Ayudando a las personas y con esta, con este, ¿cómo les diría? Con este propósito, ¿verdad? Entonces, es de felicitar, felicidades a InSupport por su 30 aniversario. Que sigamos cosechando más éxitos y que sigamos pues con estos programas, estos tipos de programas que ayudan a todas las personas, ¿verdad? Y pues que son algo buenísimo, ¿verdad? Para todos nosotros, tanto como para ustedes, como para nosotros, ¿verdad? Como trabajadores, igual como empresa, que es el propósito, ayudar a las personas. Ok, perfect, guys. Se fue el anuncio comercial. Dígame, Roland. Le voy a bajar ahorita el internet porque me está fallando. Lo voy a apagar para estar bien el resto de la clase. ¿Lo va a resetear? Me voy a desconectar un rato. Ok, perfect. Go ahead. Yeah. ¿Qué es eso? Wow. I'm sorry. They sent me a message, right? Oh, it was a message. Ok, bye. Ok, let's talk about, dígame algo en inglés, ok, dígame, cuénteme, esto es obligación decirle algo en inglés a la teacher, ok, vamos a ir uno por uno, voy a empezar a emplear esta técnica, a ver si nos ayuda, vamos, ok, we are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. Finally, right? With me. So that means you are 17 people connected. Teacher, okay, so we can start. Hi, teacher. In this moment, I'm driving. Sorry. The Oscar, no se preocupe. Mire. Vaya, porque ahorita me acaba de mandar una foto ahí en el grupo que ha sufrido un accidente ahorita. Entonces, no se preocupe. Dele, como dicen, ¿verdad? Se consigue a su casa, se conecta y me avisa, please, cuando usted llegue a su casa. Cuando usted esté tranquilo, sentadito, siéntese, póngase cómodo. Pero mientras no llegue a su casa, please, no se me distraiga en el camino, ¿ok? Primero Dios, que todos van a llegar con bien los que vienen hasta su casa, ¿verdad? O van para su casa, ¿verdad? Y luego, pues, se conecta. No hay ningún problema. There is no problem. You can stay as a listener for a while. Listener, okay? So let's do it, guys. Let's continue. Bah. So you are going to talk to me in English. You are going to tell me something in English. What do you want to say, right? You can say sentences. You can say a question. You can say an adjective. You can say something, a riddle, a song, sing a song, right? Something that you like, okay? This is your turn. This is your space, okay? So go ahead. Vamos. ¿Entendimos lo que vamos a hacer? Sí, la dinámica. Yes, yes, no, more or less. Please repeat it again, teacher. I didn't get it. Yes. Hello? Yes, I understand. Yes, okay, perfect. So we are going to start. I am going to choose some volunteers, right? And then you are going to choose. But I need you to le piquen, ¿verdad? Que lo pongan como energía, no estamos apagaditos, tratemos de ponerle el sazón, como dicen. My teacher is authentic. Okay, my teacher is authentic, right? Authentic. Okay, perfect. Bien. ¿Solo eso ahorita o voy a agregar más? My teacher is tired. Yes, I'm a little bit tired, but I'm making my best effort here. Ya se me va a pasar con el café, ¿ok? Mira, ya casi me lo acabo. Okay.
Pregúnteles a otros. Ok, perfecto. Va, vamos, Amanda, tell me something in English. Pobrecita Amanda. Amanda. Amanda is calm. Amanda. Creo que el nombre es fácil, Amanda. How was your day, teacher? How was my day? Okay, so my day, as I told you before, it was a little bit tired, it was a little bit hard because I had to do a lot of things, right? During the day, I traveled to Santa Tecla and then returned to my home, right? Yeah, I was doing a lot of chores in my workhouse in my household. I had to prepare the dinner and then I eat fast, right? And then I had to prepare the class. And then finally I have to be here with you, right? But we are with all energies with you, right? Okay? Estamos con toda la energía con ustedes, okay? No se preocupen. Estuvo un poquito pesado, pero aquí estamos. Here we are. Okay? Next. Day. Next. Vamos a ver. Marvin, okay, Marvin, tell me something in English. Hello, teacher. Hello. Tengo pena. Don't be shame, okay? Don't be shame. It's my problem. I am pena. ¿Cómo se dice pena en inglés? I'm a very shy person, right? Yo soy una persona que es muy penoso, muy tímido, ¿verdad? Shame. Shame. Repeat. Shame. I'm shame. Vamos, Marvin. Vamos, Marvin. You can do it. Try it. Vamos. Go ahead. Parece que me están mandando un mensaje. Ok, Marvin, continúe, lo voy a escuchar. No confortable, Marvin. No se preocupe, Marvin. Trate, try, ok, try. Ah, como, do you know difficult? Do you know difficult? I speak in English, but I think in Spanish. ¿Cómo sería? Me cuesta. O sea, no sé. Me cuesta. Okay, me cuesta. But repeat. But it's difficult. But it's difficult. For me. Difficult. Ajá, ¿qué es lo que le dificulta, Marvin? Speak English. Expresarme. Express what I think. Okay. Express what I think. Expresar lo que yo pienso. O sacar lo que yo quiero decir. Pero es que saben cuál es el problema. Y se los voy a decir así. Porque a mí me pasó y a todos los que aprenden inglés les pasa. Lo que pasa es que uno primero piensa lo que va a decir en español. Y luego está con la mente poniendo como las partes así, ¿verdad? De la oración de lo que usted quiere decir. Entonces, por eso es que usted tiene eso, que no lo puede expresar. Pero ¿saben cuál es el remedio para eso? Es que usted empiece a empezar a pensar en inglés, no en español. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si usted me practica una palabrita hoy, me practica otra palabrita mañana, me practica otra palabrita paso mañana, entonces la mente se va acomodando y va empezando a pensar en inglés. Entonces ese problemita todos lo hemos tenido, Mar. No se preocupe, eso es así, ese es un proceso que usted tiene que pasar. Entonces yo le recomiendo, ¿verdad? Así. Que usted haga tarjetitas de todo lo que hay en su casa, todito lo que hay en su casa. Me le ponga a cada uno de los objetos que hay en su casa esa tarjetita y cuando usted llegue usted va a ver esa tarjetita y va a decir, ah, es esta, ah, refrigerator, ah, sofa, ah, este, chair, ah, window, ah, curtain, ah, este, stove, right? Entonces usted ya no va a empezar a decir cocina, ya no va a empezar a decir refrigerador,
no va a empezar a decir este licuadora, sino que ella va a empezar a decir las cosas en inglés y su mente ya lo va a pensar así y lo va a expresar así, lo va a sacar así. Entonces, para ir al baño podríamos decir también, I want to go to the bathroom. Yes, I want to go to the restroom or I want to go to the bathroom. Usted dígalo en inglés. Así como a veces dice que como que somos locos, pero póngase en el espejo y póngase a hablar usted solo. Hablar, a tratar de armar, hablar. Sí, en serio, y funciona. Después uno, cuando viene a sentir Marvin, uno después la mente se lo tira en inglés. Así, de repente. Pero eso sí, necesita quitarse y aventarse. Aventarse, equivocarse. Usted que no le importa si usted se equivoca. Este es un proceso que usted tiene que pasar. Todos lo pasamos. Hasta la teacher, porque aún todavía la teacher se puede equivocar. Acuérdense que uno nunca termina de aprender. Y el inglés es tan vasto que porque ni aprendemos, terminamos de aprender el español, ¿verdad? Y que lo hemos estado viendo desde que nacemos y hemos estado creciendo con ello y no lo hemos terminado de aprender. Entonces no tengan pena, no se cohiban con eso, sino que usted debe de seguir, trate, usted practique, vea videos, trate de entenderle las películas, ¿verdad? Exprese, cuando yo le pregunte, trate, no tenga miedo de equivocarse, que aquí estamos todos en el mismo nivel, ¿ok? Perfecto. Sí. Entonces usted cuando diga eso, it's difficult for me to express what I think. My idea. My ideas. Repeat. Idea. Ideas. Idea. Uh-huh. In English. ¿Verdad? Es difícil expresarme ideas en inglés. Ideas. Se escribe ideas, así como lo escucha, ideas. Y se pronuncia ideas. ¿Ok? Ideas. Es como que digan tortillas, ¿verdad? Las tortillas en inglés es lo mismo. Lo único que usted va a decir tortillas. Ideas. ¿Mm? Teacher, también general. Y en inglés es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, sí, y se pronuncia general. Pero solo se pronuncia general, ideas, como que con J, en inglés, así. Como con la Y, como la Y de payaso, general, right, Y en español, general, normal. General, con G de gato. Ajá, hay algunas muchas palabras que se parecen, lo que pasa es que cambia la pronunciación. Y eso es todo, ¿verdad? Pero usted medida pasa el tiempo, lo va a ir aprendiendo. Por eso les digo yo, no se cohiba, no se reprima y decir, pues chica, yo tengo pena. No, démosle, todos pasamos por eso, ¿ok? Aquí estamos para eso, es que para esa idea que usted está diciendo de hacer los papelitos y pegar, es buena idea, porque ahí uno cuando va de moda a la refrigeradora, ya lo ve. Refrigeration, así. Y también saben que pueden hacerlo también. También pueden hacerlo en la oficina. Con objetos de la oficina. Es pues el vocabulario que usted ocupa en su oficina. Entonces le va a servir de mucho, ¿verdad? Y la gramática, que es la que terminamos de usar. Yo que soy de limpieza. Yo que soy de limpieza, la escoba, pala. Todo eso le va a ayudar. Edificio, building, ¿verdad? Office, desk, papers, staplers, ¿verdad? Clips, those kind of things, right? Recycled bins, etc., etc. You can use those vocabulary words in order that you can learn, right? There is no problems if you make mistakes because that's a process, okay? No se me preocupen. Okay, perfect, Marvin. Thank you so much. Excelente. Así vamos a ir. Todos los días quizás les voy a dar un espacio para que me platiquen. Ya vi que es bueno eso. Okay, Giovanni, it's your turn. Giovanni, tell me something in English. I like class English. I like English class. English class. Okay. What else? Come on. How do you say no say in English? I do you say?
I don't know. Can you repeat? I don't know. I don't know. I don't know, teacher. Y para uh-huh. eso es todo. That's all. Eso es todo. That's all. Puede ser that's all o that's it, ¿verdad? That's it o that's all. Se lo voy a escribir en el chat. That's it. Los dos quieren decir lo mismo, ¿ok? Eso es todo. Ya estuvo, teacher. ¿Cómo decir? Ya estuvo, teacher, ¿ok? Cuando usted ya siente que no avanza, usted puede decir that's it, ¿ok? Y ahí nomás para, no hay ningún problema. Pero trate de practicarlo en la clase. Uh-huh. Cuando uno se refiere a la mamá, se puede decir mother. Ajá. Pero this is my mother. Mom, pero mom, mom, ¿qué significa? Vaya, es que mother es madre. Mom Ajá. es mamá. Y mommy es mami. Mami, normal. Ajá, mami. Y mom, pues mamá. A ella le voy a colocar un papel aquí. Esa son las diferencias. En la cabeza la voy a poner. Mother. Anótela. Mommy. Madre, write... mamá, mami, right? Madre, mamá, mami. Igual que sí, father. Familia. Father, dad, daddy. Dad. Padre, papá, papi. That's the difference. Así escuchado. Se los puede escribir. Daddy. Uh-huh. No mommy. No mommy. And daddy, right? Dad. Daddy, Jack. Daddy. Uy, Adi, les puse. Ahí le agregan la D. No, lo Andy iba a poner. Adi. Okay. Daddy, okay, daddy. Ahí está. Ahora les voy a mandar lo de mami. Mother. Mom. And mommy, right? Mommy. Okay? That it is. The difference. Mamá. No, perdón. Madre. Mamá. Mommy. Okay? That's the difference between those words. Okay, es como que digan abuelita, grandmother, abuela, y granny, abuelita. Okay, bye. Let's continue. Catherine, la miro bien concentrada, Catherine. Tell me something in English. Master question, teacher. ¿Qué dijo ahorita? Master question, pregunta teacher, casi se dice, ¿verdad? Okay, more question. More question. Okay, perfect. More se escribe, sí. ¿Verdad? Yeah, that it is. More question. Okay, Catherine, tell me something in English, Catherine. Okay, I'm tired, I need vacation. I'm tired to driving because I drive every day to Santa Tecla in Mexicanos, and I feel so so tired. So, but I need a beer, but I can't because I have to in class. So tomorrow, can tómese una tacita de café. Con un pingüino. Yes. It's something sweet, okay? Como es algo dulce, right? Tengo algo para dulce. Todos. Okay, para que le suba. A mí ya me subió el ánimo al café, créeme. Me lo hice fuerte porque estaba como que muy apagada y me sentía como que así. Entonces, ese tráfico que me comí, como dice, ¿verdad? Very de allá para acá de Santa Tecla, ¿verdad? Estuvo pero terrible, okay? It was terrible for me to pass in that traffic. So I guess you are the same, right? You pass the same.
So that is why I advise you that, you prepare a coffee, right? And you drink a coffee to rise energy. I eat the bread. But be happy because tomorrow is Saturday. So that means you are going to rest. You are going to take a long rest, right? Maybe you're not going to make some housework. Maybe. So you're going to take a nap. But I am happy to be here and learn English. Okay, perfect. Thank you so much. Eso me motiva más, Catherine. Thank you so much. That's motivating me more, okay? Thank you. Okay, perfect. Vamos a ver who else. Vamos a ver, let's talk about... Vamos a ver. Daniel. Okay, Daniel. Daniel, oh, no. Tell us something in English. I don't know. You got a block, a mental block. Se te bloqueó, ya. Yeah, se puso it's... blanco la mente. Yeah, no, that's happened. I seem to pastel cake. Mm-hmm. I might give me. this is my thing in this moment. Oh, okay. You want a cake. You want a piece of cake in this moment. No. I give me a cake to my friend. So your friend gives you a cake. Yeah. Or you give a cake to your friends. No. My friend to me. Ah, okay. Your friends give you or gave you a cake. Yeah. But is your birthday today? No. No. Oh, okay. ¿Cómo decir? Es mi vecina. It's my neighbor. I got it. Okay, I already got it. My neighbor, my girlfriend. Chemical. They practice chefs in Ithaca. Studied this. So she's studying as a chef in Ithaca, right? Or cooking. My neighbor. Cooking. She's studying cooking, right? Okay, perfect. So it's a neighbor, vecino. Okay, tell her that that we want a piece of cake too, right? Invite us, because I work there tomorrow, okay? I'm going to work there tomorrow. See her. Send me a picture. La voy a buscar para que me dé un ¿Cómo se dice que no guarde para mañana, teacher? Keep us a piece of cake for tomorrow, okay? Guárdanos una pieza de pastel para mañana, okay? It's very little. I'm sorry. It's only for me. Just for me, right? Yeah, this is only for me. pero hay que guardarlo 24 horas. Pero todos cayeron su vecina, ¿verdad, Daniel? Yeah. It's the neighbor. The neighbor. It's like a girlfriend, right? No. No, it's not like your girlfriend, okay? But thank you for sharing us, right? Gracias por compartirnos la noticia, okay? Thank you so much. Okay, perfect. Let's continue. Thank you so much, Daniel. Vamos a ver. Yancy, would you like to pass and share us something about you in English? Yancy, ¿le gustaría hablarnos algo en inglés acerca de usted o de algo que le pasó? ¿O cualquier cosa que usted quiera decir en inglés? Te oigo, teacher. Ah, va al área, quizás se va la señal. Ok, perfecto, vamos. Rigoberto, would you like to share us something about you in English? Hi. Hi.
Today, ¿cómo se diría cansado, teacher? I'm very tired. Okay, estoy muy cansado. I'm very tired. I'm very tired. Like tighter, okay, tighter, tighter. Okay. Okay. Imagino que fue una semana difícil, creo yo, para todos, ¿verdad? Porque me he visto como así apagaditos. Madrugada. Las madrugadas, sí, you're sí, right. Sí. Okay, perfect. ¿Algo más? Something else that you want to share us? And good time. Que salí temprano del trabajo. I go out early, right? I went out early, okay? Salí temprano from my work. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos. Edwin, would you like to share something in English? Yes. Okay, perfect. Go ahead. I have a tired day. Uh-huh. A little mobile. Un poco mobile. Too much work. I am hungry. I'm hungry. Okay, you can prepare something, right? You can prepare something. I am hungry. Something, a snack. For a while, we are talking, right? Okay, Oscar Alexander, are you there? Oscar? No? Okay, perfect. Let's continue. Rachel. Ah, Rachel viene de camino. Rachel no pasó la lista. Ay, pero permítame, sí, ya me emocioné con lo que estábamos haciendo. Okay, Wendy, prepare your speech about what you are doing right now or what you were doing during the day and those kind of things, right? Por ahora voy a continuar esa lista, okay? Go ahead. Vamos a pasar a la lista, chicos, si no se me va a olvidar, ya son las 8:32. It's 32 minutes past 8, so it means I had to pass it, right? Okay, perfect. Vamos a ver. Acá está. Ya se me pasó. Okay, let's do it, guys. Vamos a ver today. Hello, Friday. Hello. Me habló. Oí mi nombre. Ya llegó Oscar. Ahoritita. Vaya, okay. Siéntese, relájese porque vamos a pasar la lista y después vamos con usted, ¿le parece? Ok, gracias. Sí. Ok, ¿cómo se dice siéntese? Sit, ¿verdad, teacher? Sit, ok, sit down. Sit down and relax. And relax. Sit down, getting a little bit relaxed. For a while, we're going to pass the list, ok? Para mientras, for a while. Ah, ok, let's start. Okay, Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Candy. No. Okay, alguien sabe qué pasa con Candy, estaba faltando mucho últimamente. Daniel Scarlett. Yeah. What? Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. No, Daniel, es que mira, últimamente tiene que ser. Come on. That's a blooper, right? Blooper. Okay. Denise Scarlett Montano. I'm here, teacher. Okay, ya les he cambiado el nombre. I'm sorry for that. Okay. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Okay, Giovanni Enrique García Cortés. Present. Thank you. Ay, disculpen a la teacher, ya casi no Mickey, como dice, ya no miro. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you so much. José Edwin Escobar. You're welcome, teacher. Posada, anytime. Okay, thank you so much. Edwin. Present. Thank you, Edwin. Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you, Karen. Catherine Giselle Vázquez Elaya. Present. Thank you, Catherine. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Marcela Beatriz Beltranen Artero.
Marce. Ok, vamos a ver. Marvin Alexander Pérez Murcia. Present teacher. Thank you, Marvin. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present teacher. Thank you, Oscar. René Francisco Mendoza Cárcamo me dijo que no se iba a poder conectar porque estaba enfermo de los oídos, algo así. Okay. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Thank you. Roland Cruz Cañas. Present teacher. Roland. Wendy Margarita Batres Quinteros. Wendy Margarita. Por ahí estaba Wendy, ¿verdad? Yancy Lizette Alemán Rubio. Ahí escribieron al chat, teacher. Perdón. Yancy. Excuse me, teacher. Ok, Yolanda Gabriela Afane Hernández. I'm here, present. Ok, perfect, Gaby. I hear you perfectly, right? Después va a pasar tu día, me acuerdas que ahí estás. Okay. Estás contenta. Ok, perfect. So let's continue with Oscar. Y vamos a pasar con Gaby y Wendy. De ahí vamos a empezar con la clase. Es que ahora, miren, es como algo más, ya que ya vimos, algo repetido. Vamos a hablar acerca de los siempre el present continuous, ¿verdad? Pero hablando de cosas que son por un periodo corto, ¿verdad? Y cuestiones que son para un periodo largo. Ya les voy a decir por qué. Es temporary situation, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de las situaciones temporales, ¿verdad? Como por ejemplo, si usted dice, I'm playing football in the afternoon, ¿verdad? Quiere decir que solamente va a ser el periodo de la tarde. Entonces, temporary situations son esas, ¿verdad? El tiempo, long or short periods that you are going to do that action, ¿ok? Siempre lo mismo, ¿verdad? Pero eso como que lo vimos ayer, siempre lo abarcamos en lo de las time markers, que era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que decíamos, tomorrow, in the afternoon, next year, or I'm living in London, ¿verdad? Si ustedes dicen living in London, yo estoy viviendo en Londres, es for a long time, ¿verdad? Porque ahí vive, entonces es un tiempo largo. Entonces a eso se refiere temporary situations or long temporary situation, right? So, excuse me, teacher. Ajá. Solo estaba escribiendo porque ya pasaron 3 días y no me depositaban de una casa, entonces dije yo tengo mala la plataforma y solo quiero saber si deposito, pero era... sí, no, pues sí, porque ya cuando pasan los días y uno no pregunta, ¿verdad? Ok, Wendy dice... Oh, ok, perfect. Wendy dice que está de camino, está de viento. Ok, Wendy, perfect. Vaya, vamos a ver. Oscar, ¿podría decirnos algo en inglés, please? Algo de usted relacionado con su trabajo, cualquier cosa. That's the dynamic. Okay. Okay, in my work, I have traveled in the El Salvador in different departments. Example, Tuesday visit San Miguel, Thursday visit La Unión. Today visit Sonsonate, and the next week I have to visit La Libertad. La Libertad Department. Okay, perfect. Good. Eso es bueno. Okay, eso es el propósito, que usted hable, se desglose, que practique todo lo aprendido. Okay, perfect. Thank you so much, Oscar. Gaby, are you there? Yes, I'm here. Okay, Gaby, tell me something in English. Ahí, there's okay. Expresa about me. Yes, about you, your work, your day, whatever you want to tell us. Complaints. Okay, I have a problem because. Okay, I have a problem because I don't like the English, but I need
I need to do it. Practice because I like Chinese. Mm. I like Chinese so much. Really? But and I like one work in my country in El Salvador. Uh-huh. And I need to talk English. Yes. So that means this is an imperative. You have to speak in English. Okay. Because of your work. Okay. So most of the people do that. Not because they like it, because they need it. Okay, but also because they need it. Yes. Okay. But that's the point. I want to talk Chinese and French. Yes, I like French at the university. And even I like it. But I haven't had enough time to practice that. But I know some words. Yeah. But it's nice. But I don't like Japanese and Chinese. No. Okay, no. Listen to me. Because I like your class. Because it's very funny. And I practice my English. Yes, I know, right? Yes. Thank you so much for that, okay? I don't know what to say. He aprendido una, como que he aprendido unas cosas. Nuevas. I don't know what to say that. I have learned new things, right? I have learned con ti at the end new things. Okay. Things. I have learned new things. Exactly. Yeah. Thank you. Okay, you're welcome. Thank you so much. That is why vamos a hacer siempre la actividad. Complaints. Quejas. Okay. I have a complaint like t-shirt, I have a complaint. Sí, mire, no me gustó eso. La pobre teacher. No. Mire, eso no es bueno, ¿verdad? El propósito no es solo aprender así seriously, ¿verdad? Porque a veces tend to be tedious, right? Tiende a ser tedioso. Entonces, al punto de hacerlo divertido, pero también meterle a la gramática, meterle al aprendizaje que usted practique. Ese es el propósito, ¿verdad? Y sí, muchas veces nos pasa lo mismo, ¿verdad? De que tal vez no nos gusta algo, pero tenemos que hacerlo. Por ejemplo, I don't like mathematics. I'm not pretty good at mathematics, right? But I have to do it because I have to teach my children in the school, right? Tengo que enseñarle a mis niños. No me gusta la matemática, sí, pero tengo que. ¿Verdad? Entonces a veces estamos obligados a aprender algo y al final lo sale gustando. Okay, Rachel, vamos contigo. Rachel. Díganos algo en inglés, please. Si no, ya se me van a apagar. Y no, vamos a cambiar. We are going to switch. Okay, do it. Algo en inglés. Puede. Como en el autobús, Rich. Ahí la mamá que va hablando. Ella es bilingüe. No sé si me va a escuchar porque vengo en el micro y de algo de música. No, démelo, porque vamos a ver. We're going to dance. Teacher, I want to go to the bedroom. Go. Rachel, tell us something, right? Okay, teacher. Hello, guys. I am happy. Okay. ¿Me escucha? Yes, perfectly. I am happy to be studying English. No sé si me escucha. Yes, Rachel, perfectly. We listen perfectly. And to know it. Only for you. Okay. So you like to learn English with us because we pass funny moments and we learn at the same time, right? So that's the purpose, right? Something else, Rachel? Yes. Uh-huh. Finish. That's it, right? Repeat. That's it. Okay. Va, no, Rachel, bájese, mejor no vaya a ser que se me caiga. No, okay, perfect. Thank you so much. Okay, vaya, chicos, vamos a pasar entonces a lo siguiente.
Bueno, como ya hicimos la dinámica y esta es la warm-up prácticamente, que usted hable, diga, trate, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la clase. Ahora sí vamos, después del gustazo, el trancazo, como dice. Entonces, chicos, we were talking about present continuous. Siempre vamos a hablar acerca del present continuous. Esto es así. Primero hablamos acerca del present continuous para hablar del futuro. Luego hablamos acerca de la diferencia entre present continuous y simple present. Luego hablamos acerca de cómo hacer las preguntas en presente continuo, ¿verdad? Y ese día pues nos toca abarcar lo que son las temporary situations, que era lo que les estaba diciendo. Son las frases que nos indican en qué periodo se dan las cosas o qué periodo se está dando la acción. Y les decía que el temporary situation pueden haber long temporary situations or short temporary situations. For example, we are going to use the same examples that we were using the last class just to explain what I'm saying. For example, we have a time marker. Okay, this is the same, Italina, don't worry. For example, here we have all girls are wearing pink dresses today. Is a short temporary situation or long temporary situation? ¿Qué dice? ¿Es una situación de un tiempo corto o es un tiempo largo? Todas las chicas visten o están vistiendo vestidos rosados este día. Long time. Long or short? Long. Long time. Short, right? It's short because this day. They are wearing a pink dresses, but not all the time, okay? Pero ¿qué pasa si yo digo, I live in Santa Tecla? I'm living in Santa Tecla. Is long or short temporary situation? It's long. I'm living? It's long because you don't know if they are going to finish tomorrow, right? So you have a long period to live there, okay? So you live there, you are living there. Okay, it is not a short temporary situation, it's a long temporary situation, and that it is what I told you, right? Por ejemplo, algo otro ejemplo que digamos, let me see. The boys are going to play football in the park this afternoon, right? This afternoon is a short or long temporary situation. A short temporary situation because they are going to play basketball or football just this afternoon, right? Solo en la tarde, solo esta tarde van a jugar, no van a estar jugando siempre, ¿verdad? Entonces es un corto periodo de tiempo. También acá tenemos otro, miren, dice Sheila is going to walk or walks to school this morning, okay? Sheila camina hacia la escuela o va a caminar hacia la escuela esta mañana. Entonces quiere decir que solo va a hacerlo entre, digamos, las 7 y las 12, ¿verdad? Del mediodía. Pero ya no más. Entonces quiere decir que es un corto periodo de tiempo. Entonces, por ende, es short temporary situation. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo dijera a Sheila is going to walk to the school every day? It's short or it's long? No, it's long. It's long because you don't know when she's going to finish to do that, okay? Y tú no sabes cuándo es que ella va a terminar de hacer eso, ¿verdad? Porque ella lo hace todos los días. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. Desde que empezamos desde parvularia hasta, ¿qué? Salimos de bachillerato, empieza la universidad, entonces es un largo periodo de tiempo, por ende es long temporary situation, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, chicos, de esto y lo otro.
¿Ok? Y eso es solamente lo que vamos a ver en este caso. Ahora vamos a ver lo que es el manual. Vamos a continuar el manual y ahí va a haber ejercicios en los cuales vamos a practicar. Y luego voy a abrir un espacio, chicos, para las tareas, porque no me han avanzado. Muchos no me han avanzado en la semana 3. Entonces necesito nivelar este día. Ok, perfect. Me finish. Yes, you already finished, Italina. Thank you so much for that. Bye. You're welcome, teacher. Vamos a ver lo que son el manual. Solo vamos a trabajar un ratito en el manual y luego vamos a ver lo que son las tareas. Necesito que todos nos pongamos al día con las tareas. Ok. Vamos, 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 vamos. Pero antes, ¿tienen alguna preguntita en cuanto a cómo vamos a ocupar el presente continuo en periodos cortos y periodos largos? No, teacher. For me, no. I guess it is clear, right? This is not something difficult. You just have to take into account the context, right? Or the time marker that is going to tell you if it is short or if it is long period. Vale, déjame compartir aquí ahorita, pero voy a tomar un poquito de agua porque I need it, right? Vamos a ver, let's see. Okay, perfect. So we are here, right? This is your grade. I'm going to pass it because later we are going to check that, okay? So we are going to get the manual, please. I need glasses. Really, really need it. I already noticed that, right? I need glasses. Come on, I ya no me que. Ya no veo muy bien. Necesito lentes. I need glasses. How do you say lentes in English? Glasses. The glasses. Glasses, okay. I need glasses. ¿Cómo? ¿Qué es lo que están diciendo? I need necesito lentes. Necesito lentes. I need glasses. Okay. Ay, igual, pero usted está joven. Bien, si por día se ve. No, I'm 35 years old, Italina. Actually. I'm 35 years old. 20? 35. 20. 20. No, 35. You are 35 años. Yes. Ay, 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 Dios, se ve niña. But I'm you're 44 years. 44 years old, really? But you look so younger. Yes. Usted luce más joven, Ita. No. ¿Cómo no? Yo he visto su foto, Ita. 60 años. Ah. Yo tengo 60. No, 60 no. ¿Qué le está cargando? ¿Hola? Viejo el mar y todavía revuelca, así que no se preocupe. ¡Ay, no! ¡Qué malo! Esa no me la podía. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo la dijo? ¿Cómo la dijo? Please, one more time. No pasa nada, repetir la clase. ¿Verdad que ahora es viernes y ahora hay otro ambiente? Ajá, ya lo vi. Sí. Otro ambiente. O sea, Daniel está animado hoy. Ayer estaba todo apagado. Ayer estaba apagado. It's this cake. Very ah, it's the cake. Ok, listen. Ah, it's the cake. El pastel ni la foto nos regaló. Tiene 8 onzas de azúcar, de sugar. ¿Cómo no voy a andar contento? Okay, drink a soda, ahora coffee, right?
Del pastel de la neighbor. No, entonces ya vamos a ir a la neighbor que le regale todos los días un pastel antes de la clase para que coma y esté bien animado. Very happy. Yo creo que 8 onzas de beer, tal vez. No, eso no es. Eso no, no, no like it. I don't like that. Right? I know application. I'm not applying that. Right? El doctor es. ¿Y qué le receta el doctor, Tania? The neighbor. Tomar y comer cosas dulces, dice, antes de recibir la clase. I be silent in this moment. Ah, okay. You're the silent. Okay, perfect. You're chosen, right? Okay. Hope it does and check your email. Okay, no, this is already did it. Also, where are you guys? Vaya, me trajeron la tarea, chicos. Voy a revisar la tarea antes de que se me olvide. Yes. Vaya, díganme algo de su schedule. Voy a decir así al azar, ok. Voy a estar hablando ahorita porque si no se me va. Espérate, amor, ya voy. Vaya, Oscar, dígame your schedule. Tell me your schedule, right? Alguna, 2 o 3 actividades de las cuales usted va a hacer esta semana y me dice la hora, el día, ¿verdad? Y cuál es la actividad que usted va a hacer. Okay. My calendar of activity is June 9th to Friday. Yeah, 9 a.m. presentations result the month pass. The past month or the last month, ¿verdad? Las presentaciones del mes pasado. Yes. Oh, okay, entonces tiene que decir last month, okay. The 24 Wednesday, all 2 p.m. programming of the track of the personnel in the new system. Okay. And 20 Tuesday in 9 a.m. checking the product of the claim. Okay, perfect. Good, right? And you, thank you so much, Oscar. Congratulations. Catherine, what are your schedule and activities that you have to do in this week? Well, I have a lot of, but I have to do a similar thing in the week. Mm-hmm. But Monday, I usually have a meeting with my team. Mm-hmm. And Monday, 8 a.m. at 9 a.m. Mm-hmm. From 8 a.m. at 9 a.m. to at 9 a.m. Bueno, cuando queremos decir de hasta, vamos a decir from de tal hora to hasta tal hora, ¿ok? Así. From to, okay? Para decir el periodo. Okay, muy bien. Go ahead, continue. And then I have to send a lot of email to the important clients. Mm-hmm. And on Wednesday, I have to go to capacitation. Mm-hmm. And on Friday, I don't remember, but I usually have send a lot of email and call clients. And call clients, okay, perfect, good. Roland, tell me your schedule for this week. Daily activities. Mm-hmm. 8 o'clock, prepare the coffee. Uh-huh. 9 o'clock in the morning. General clean at work. Mm-hmm. You have to clean the office and you have to attend some clients in the office.
or at work, right? If I don't mistake. 11 o'clock in the morning, window clean, click, clean. So at 11 o'clock, I have to clean the windows, or I have to make the cleaning in this case, right? Tengo que hacer la limpieza, digamos, the general clean. La limpieza general, ¿verdad? Okay. Okay, perfect. What else? ¿Qué más? Digamos, en la, sobre la tarde, empezar como usted, como la una, on, se dice. At. ¿Quién? Empezar, at, a, va a decir un periodo, desde tal a tal hora. Básicamente, de la una a las cinco, no hago lo mismo, digamos, sería general clean. Ajá, entonces usted va a decir así, mire, usted va a decir, from 1 p.m. to 5 p.m., I do the same. I make a general cleaning, right? Or a general clean, right? You can use that. A general cleaning, a la limpieza, ¿verdad? Vaya, cuando nosotros queremos decir... limpieza general. Ajá, limpieza general. Así es, pero siempre vamos a ocupar from de tal hora to a tal hora, nosotros hacemos esto. From 1 p.m. to 5 p.m., I have to do a general cleaning. You can say that also. Okay? Es que yo solo había hecho ese modo. Como ejemplo, ¿no? A las 8 que yo entro, preparo el café y ahí a las 9 ya empiezo mi, la limpieza y todo eso. Como ahí yo es... por hora voy haciendo las cosas. Ajá, o si no puede decir así, mira también, este, Roland, puede decir, first of all, I make the coffee, right? And then I start my tasks, okay? My tasks. Mis tareas, ¿verdad? Las tareas, task, así es, este, como abarca todas las tareas, hacer limpieza, ir arriba a dejar algún papel, el papeleo, ¿verdad? O sacar copias, como las tareas en el trabajo. Puede resumir así también, también se puede ocupar tasks, ¿ok? Con ese, incluida. Vaya, okay. ¿Ok? ¿Something else, Roland? ¿Algo okay. más? That's it? No. Repeat, that's it. That's it. Okay, perfect. Thank you so much. Excellent. Bueno, cuando queremos decir que tenemos alguna capacitación, chicos, nosotros podemos decir workshops, okay? I had some workshops or I made some workshops during this month or during the year, right? Durante el año hacemos algunas capacitaciones, workshops, okay? Repeat, workshops. 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 Okay, workshops. Workshops. Catherine, are you there? Catherine se fue a preparar un workshop, right? Workshops, okay? Do you remember that workshops. Word? Workshops. Lo vimos en el módulo pasado. Workshops, okay? Remember that, okay? Workshops. Talleres o capacitaciones. Workshops. Hello? Okay. Katherine, when you want to say capacitaciones, you can say workshops. Workshop. Mm-hmm. Capacitación o taller. I had some workshops during the week or during the year, right? You can use that. Okay, thank you so much. Vaya, vamos a ver, ¿quién me falta, chicos? Amanda, you are going to tell me your schedule, please. Amanda, are you there? Apareció Amanda, la pasé, no estaba bien, pero apareció. You appear, right? Okay, go ahead. Vamos, Amanda, you can do it. ¿Puedo hablar de mi vida, no del trabajo, ¿verdad? Ok, perfect, good. Si usted gusta, puede hablar de sus actividades personales, eso también. Bye. Sunday, go to church, 9:40 or 8 in the morning. Ay. Ir a la iglesia el domingo a las 9. Ajá, I have to go to church on Sunday at 9 a.m.
Recuerden que pueden utilizar I have to or I need to, ¿ok? Yo tengo que ir a la iglesia el domingo a las 9, ¿verdad? I have to go to the church on Sunday at 9 a.m. ¿Ok? Continue. Every day I drink coffee at 3:30 in the afternoon. Okay, at 3:30, right? Or a 3:30, right? You can use that. Saturdays, when I leave work, I buy lunch, I come home for lunch, and I watch a serie. ¿Le quedó a usted? Sí, así me tocó. ¿Le gustó? Solamente esas tres. Vale, ok, repeat. That's it, teacher. That's it, teacher. Ok, eso es todo, teacher. Ok, perfect, good, excellent. Later we are going to try to say more, ok? Vamos a tratar de expandir un poquito más después. No se preocupe, pero ahorita estamos súper bien. Thank you so much. Teacher, y el that sí se puede utilizar en todo tipo de, en la vida cotidiana. Sí, así es. Sí, Roland. En todo. Sí, sí. Sí, ya, y así. Ya como, ya como cuando yo le diga a mi jefe, ya terminé, that sí. O, ah, eso es ya todo. Ya estuvo, ya sí. Ah, no. Entonces puede decir, si usted dice ya terminó, I already finished. I already finish. I already finish. Ok. I already finish. Ya terminé. Ok. Solo cuando usted esté, eso es más que todo, vaya. Okay. Cuando usted esté haciendo como una presentación o usted esté hablando de algo, ¿verdad? Y ya no haya más para dónde, ¿verdad? Y usted sienta que ya se le olvidaron las cosas, usted puede decir, that's it. Ok. Eso es todo. Ya estuvo. Vamos a decir, ya, hasta ahí nomás. That's it. Okay. That's it. Oh, that's all. You can use that's it. Ajá, that's all. Se me quedó a mí. Ajá. Entonces los dos pueden utilizar. All. Y eso es bueno, ¿verdad? Que usted lo intente practicar todos los días. Practíquelo. Do it. Hagan lo que les digo. Van a ver cómo van a aumentar en su vocabulario. Y van a empezar a hablar más rápido. Ok, vamos a ver. Scarlett, are you there? Scarlett. Estaba de oyente, le dijo. Ok, perfecto. Vamos a ver, Scarlett, ¿quién más? Sorry. Are you eating? Estoy comiendo, teacher. Ok, perfect. Enjoy. Provecho. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Vaya, chicos, vamos a continuar entonces. El día de ayer estábamos hablando de esta pequeña conversación, ¿verdad? Entonces dejamos la tarea de el schedule, en donde usted tenía que programar las actividades que va a hacer, ya sean personales o sea en cuanto a su trabajo, ¿verdad? Que es la que hemos estado evaluando. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Miren, acá está otro speaking, ¿ok? Esto es para desarrollar su vocabulario y su fluidez, ¿ok? Schedule events at the workplace. Dice, who scheduled the events at your work? At your workplace. What are some events that are taking place the next week? But that's, we already finished with that, okay? So describe future work events. Listen to your teacher and read conversation, then practice with a partner. So that means you are going to practice with your partner. It says, listen. Hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who's delivering the presentation for CEO next week? Guess what? I am representing with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee, right, about it.
Okay. Vale. ¿De qué se trata la conversación? A ver si la entendieron. Tengo una pregunta. I have a question. Hello, yes. Henry. Tengo una pregunta. ¿Cómo es la presentación de la compañía? Uh-huh. ¿Yearly qué es? Yearly es anualmente. Yearly. Ah, ¿cómo es la presentación de la compañía anualmente? Ajá, uh-huh. Vaya, y este who... Tengo una pregunta, ¿quién es el que representa la compañía anualmente? Ajá, uh-huh. Who es quién? How ah, is sí. Con, ok, don't forget that. How, ah, sí. Ajá, estos se ven casi iguales, pero sí, se vale. Ok, ¿algo otra preguntita en cuanto al vocabulario de del diálogo, chicos? Delivery es como envío. Delivery pero, es el, ajá, el envío, sí, así es. No, sería quién es el enviado a representar a la compañía la siguiente semana, dice, ¿verdad? Exacto. ¿Quién es el que enviará a las presentaciones para la CEO la siguiente semana? Acuérdense que delivery está en este progresivo, ¿verdad? Que es el presente continuo. Pero lo están haciendo a futuro, porque aquí tenemos una time marker, que en este caso es next week. ¿A quién mandarán o a quién enviarán a hacer las presentaciones para cierta compañía la próxima semana, verdad? That it is. Guess what? ¿Qué significa guess what? ¿Sabes qué? ¿Ok? ¿Sabes qué? Yo soy. Yo voy a presentar a Héctor el nuevo contador, ¿verdad? Yo voy a presentar, porque estamos hablando de acciones a futuro, ¿ok? ¿Es clear? Sí. Vale, ¿algo otra preguntita en cuanto al vocabulario, chicos? Sounds great. Sounds great is a phrase that you use when you are going to say, ah, ok, sounds great, suena bien, suena genial, ¿verdad? Sounds great, repeat. Sounds great. Sounds great. Sounds great. Sounds great. Sounds great. Committed. Sounds great. This is sounds great. Committed, right? Committed. Committing. Okay. Committing. Okay. Committing. Committing. Sing it. Committing. Okay. Committed. Okay. Committing. Guess what? Okay. Guess what? Okay, guess what? Guess what? Guess what? Guess what significa ¿sabes qué? ¿Verdad? Usted le va a decir, ah, what? Guess what? Ah, fíjate que yo voy a ir a guess tal parte. What? Es como que usted le quiere decir algo, ¿sabes qué? Quiere guess contar what? Algo y le va a decir eso, ¿verdad? Entonces, esa es la frase que usted va a utilizar. ¿Algo otra preguntita en cuanto al vocabulario? ¿No? No, teacher. Ok, perfecto. Vaya, ahora vamos a practicar entonces. Voy a tomar algunos, ¿verdad? Porque no todos están... Teacher. Dígame, Roland. No sé si es el... mi audífono, no sé, pero siento que soy un ruido, así como que de algo, como que pegan. Vaya, pongámosle no sé si en el micrófono. Al micrófono, chicos. Please. Wow, ya. Ok, perfect. Thank you so much. Bye. Volunteers que me quieran ayudar, chicos. Hi. Ajá, ok, Oscar. Let's do it. Vamos. Oscar. Ayudar a... Oscar. Yo, y... solo yo. No. Solo yo. Okay, democráticamente hay que hacer. Ok, Catherine. Ok, ¿quién empieza? Yo. Ajá. Dele, pues. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter.
Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, what is delivering in the delivery presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Okay, perfect. Okay. Next, vamos, otros voluntarios. Chicos. Me. Okay, va, Italina y Roland. Okay, Roland. Volunteers. Volunteers democráticamente, okay? Okay. Primero la dama. Hello, Roland. I have a question. Who is representing the company in the year conference? Hey, Peter. Will Maria is good? Maria is, but Judy is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Okay. I am presenting why Hector, the new account. Sounds great. So I informing the meeting. About it. Okay, let's repeat it, okay? Guess what? Thank you. Okay, let's repeat it, everybody. Guess what? But significa pero, es para que usted va a hacer tal vez va a contrarrestar algo, ¿verdad? Por ejemplo, I like pizza, but I don't like hamburgers. Puede ser, ¿verdad? Me gusta la pizza, pero no me gustan las hamburguesas. O me gustan las hamburguesas, pero no me gustan las papas. Y así sucesivamente, ¿verdad? But es la palabra pero en inglés, ¿ok? But. Repeat. But. Okay, perfect. Vaya. Okay, vamos con Daniel y vamos con Amanda. Casi tenía Amanda yo. Ay, Amanda. Vaya, Daniel. Ya iba a decir Amanda. Okay. He's on the top, right? De nuevo, estamos primero. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see, but if Julia is attending, who is delivering the presentation for the sale next week?
Guess what? I am presenting with Hector, the next accountant. Some street, so I am informing the ¿cómo sería ahí, teacher? Committing about. Committing, solo committing, without N. Committing about. About it. About it. Okay. So, guess what? I am presenting with Hector the new accountant. Yo voy a ser presentado con Hector el nuevo contador. Okay, perfect. Good. Hoy voy a presentar, la verdad, con Hector el nuevo contador. Okay, perfect. Let's see, guys. Vamos a ver. ¿Quién más quiere participar, by the way? Yo. Okay, perfect. Vamos, Marvin. Marvin and Rachel, are you there, Rachel? Marvin and Rachel. Rachel. Okay, Giovanni and Marvin. Giovanni, are you there? Sí, teacher. Vaya, Giovanni. Hágame el favor, please. Con Marvin. Empiezo yo. Sí. Okay, perfect. Peter. Hello, Henry. I have a question. What is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this too. So I see, but Julie is attending. What is delivery the presentation for the CEO next week? Guess what? I am representing with Hector in the new accounting. Okay. Some words. So I am informing the committee about it. Okay, perfect. Vamos, Giovanni. Let's do it. Vaya, vamos a hacer una media corrección de en cuanto a la pronunciación. Okay, vamos a ver. Let's see. I have a question. Repeat. I have a question. Okay, CEO. CEO. Okay, CEO. CEO. Okay, sounds great. Great. Ahí vamos a ir siempre así, chicos, para que vayamos mejorando. No es que uno le quede. Dije, una consulta. Dígame. Digamos, aquí tengo una duda. En donde dice Henry es, what? Guess what? Guess what significa, ¿sabes qué? Sigue yo soy. Sigue guess what? Y ahí después vuelve a decir I am. O sea, en esos dos se hace un espacio. Sí, bueno, por ejemplo. Para que no se confunda de un solo. Ajá. Es que como aquí hay un signo de admiración, si te fijas, ¿verdad? Guess what significa, ¿sabes qué? Yo soy, Liz. Porque el otro le estaba preguntando que si no sabía quién era el que iban a mandar para en representación a hacer las presentaciones, valga la redundancia, a la empresa CEO, ¿verdad? La próxima semana. Entonces sí, le dice, guess what, ¿sabes qué? Yo soy, le dice Henry. Yo voy a ir a hacer las presentaciones con Héctor, el nuevo contador. Entonces, por eso es que hay dos, pero lo único que acá se diferencia por el signo de admiración. Yo voy a ir a presentarlas con Héctor, el nuevo contador, ¿ok? Teacher, ¿y okay, no sería correcto, I going? Sí, se puede, pero si tú estás seguro de que sí lo vas a ir a hacer.
Acuérdense que el going to es usado para formar el futuro perfecto, algo que usted está seguro que va a ir a hacer. Por ejemplo, usted está seguro que va a ir mañana a trabajar, ¿verdad, Oscar? No, no, mañana no trabajo. Ah, entonces, como está seguro que no va a ir a trabajar mañana, puedo utilizar I am not going to work tomorrow. Tomorrow. Yo no voy a ir a trabajar mañana, pero usted está seguro del futuro, ¿verdad? De la acción que usted va a hacer mañana, que no va a ir a trabajar. Entonces, es ahí donde utilizamos el going to. Y el will lo utilizamos para el futuro, ¿no es cierto? Pero ese es otro piso, ¿verdad? Más allá lo vamos a ver. Y también el continuo también se utiliza para formar futuro, pero es un poco más informal, así como también el will. Es como que no tan seguro, pero el otro sí. El going to sí es porque es que usted va a hacer algo. Usted está seguro que va a hacer algo. Pero se puede utilizar también. Pero ok, usted gracias, está seguro que lo va a hacer. Ok, perfect. Next, ¿alguien más tiene alguna preguntita, chicos? No. Si no, pasamos a la siguiente. Teacher, ¿qué significa committee? Committee. Committee es comité. Ok. Committee. Ok. Thank you so much. Figure it out, dice. Complete the following sentences using the conversation above to help you, right? Number one, he is present with the new employees. ¿Quién es presentado con los nuevos empleados? Héctor. Mm-hmm. Héctor. Sure. Or Henry. 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 Henry va a acompañar. Henry. Okay, oh. Va a ser presentado con dos empleados. Okay, so Henry, this is Henry. Number two. Informing the committee about that. ¿Quién va a informar al comité de eso? Peter, right? So, Peter is going to informing the committee about that. Va a informar acerca de eso. Ok, perfecto. Vamos a lo siguiente, chicos. Dice, we use present continue to talk about arrangement for events out of the time. Later than now, right? Eso es acerca de lo que estuvimos viendo el día de ayer o día antier, ¿verdad? Que es la estructura del presente continuo, en donde nos dice que debe de haber un sujeto plus verb be plus main verb plus gerund, que en este caso es ing, plus the complement. For example, I am meeting the interns tomorrow, ¿ok? Me voy a reunir con los internos mañana, ¿ok? This action will take place in the future, so tomorrow. That is why it's present continuous for future. This is a time marker, okay? Time marker. Also, this is a time marker too. What time is Maria interviewing the people? ¿A qué hora va Maria a entrevistar a las personas? She is interviewing them at 5 p.m. Ella las va a entrevistar a las 5 de la tarde. Okay. I am writing the report next week. Voy a escribir los reportes la próxima semana. Nice. And I am sending it as soon as you finish. ¿Qué es as soon as? ¿Alguien sabe qué es as soon as? No, yo no sé. Vaya, as soon as es una frase que se ocupa para decir lo más pronto posible. Es como que diga, ok, so you had to come here as soon as possible. Okay? Tú tienes que venir aquí lo más pronto posible, as soon as possible. Or you had to send the emails as soon as possible. Okay? Tienes que mandar los emails lo más pronto posible porque urge, es urgente. Okay? Usted así va a utilizar esa frasecita. As soon as possible, as soon as you finish, lo más pronto posible cuando tú los termines, ¿verdad? O lo más pronto que tú los termines, tú los mandas. Y eso sucesivamente. Vaya, chicos.
preguntitas acá? As soon as possible. Repeat. As soon as you finish. Ahora sí vamos a trabajar, okay? Esto se los voy a dejar. Scramble the following words to create sentences. Usted me va a reordenar las palabras que tiene entre las flecas y me va a ordenar la oración. Acuérdense que una oración siempre empieza con una capital letter y termina con un punto. Acuérdense que siempre va el sujeto, verbo más complemento. Ok, that's the structures of a sentences, ok? Is clear that you are going to do? Guys, José. Yes. Okay. Y... les voy a dar 10 minutitos para que hagan, para que ordenen las oraciones en el orden correcto, ¿okay? Con las palabras que tienen entre las flecas. Son 6 oraciones y luego vamos a chequear, ¿okay? Go ahead. A ver, vamos a escribir. José. José. New. Teres. Ay, no. Ah, qué parece. José. Okay,
Vamos a ver. Vamos a ver. Vaya, vamos a ver. Dice la primera. Sería... Me comí el sí, el week. Eso estaba bien. Pero yo decía, ¿dice Mark o dice week? ¿Será que yo lo estoy interpretando mal? Pero sí, tiene razón. Dice. Sería la segunda, la número dos. Vaya. ¿Quiénes más terminaron? Solo dos han terminado. Vamos a darle chance a tres más, ¿ok? Para después chequear. Quiero ver quién más. Vamos a ver quién más la mandó, chicos. No, no more. Okay, vamos a ver quién más. Sí. Okay, Daniel. Vamos a ver. Okay, sí, así es. No sé qué me cayó en el ojo. Pero siento feo. Okay. Vamos a ver. Okay, perfect. Sí, así. Oscar, okay, perfect. Okay, perfect. Vamos, chicos. Entonces, la número dos, ¿cómo quedaría? Mark is sending the letters next week, ¿verdad? O could be next week, Mark is sending the letters. También se puede, ¿verdad? Puede ser que la time marker puede estar al principio, puede estar al final, ¿verdad? Depende. Pero sí, el orden de las oraciones está bien. La siguiente, la número tres, es Jane is working on the reports tonight. Quiere decir que James va a trabajar en el reporte esta noche. Futuro, continue, ¿ok? Continue for future. Number four, Walter is signing, right, the checks today. Esa oración me gusta, ¿ok? Walter va a firmar los cheques hoy, ¿verdad? Va a enviar los cheques, va a firmar, perdón. Signing the checks today. Okay, number five. Maria is organizing the presentations in the afternoon, okay? Maria va a organizar las presentaciones en la tarde. Muy bien. Let's see the number six, okay? Guillermo is going to go. He's going to the bank tomorrow. Guillermo va a ir al banco mañana, ¿ok? Futuro con el go, con el presente continuo, ¿ok? Es para futuro. Vamos a ver. ¡Ah, santo Dios! Me están enviando un mensajito.
I'm sorry for that, but it made me. Okay, perfect. You're right. Mire, ya me enviaron la prueba del cake, okay? Ya lo sabe, ya se lo voy a gustar. No, just kidding, Daddy. No. Okay, just kidding. He's your friend, right? Your best friend. Hayward. Yeah. Okay, everybody has it like this. ¿Todos tienen las mismas oraciones? ¿Así? Sí. Yes, no? Yeah, ya las corregí, teacher. Yo solo, o sea, la 1, la 2 y la 4 me salieron igual. Ah, ok, perfecto. Acuérdense que siempre va el sujeto, después va el verbo en gerundio, ¿verdad? En este caso, bueno, después va el auxiliary verb, que es el verbo to be. Después va el verbo con el ing, que en este caso es gerundio, más el complemento, ¿verdad? Que puede ser una frase, puede ser la time marker, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vale. Ahora bien, chicos, what time is it? It's 9:40. Okay, 40 minutes past 9. Okay, bye. Ahora tienen otra tarea. Ahora usted me va a, bueno, entre dos, van a ser dos. No sé cómo se van, bueno, se tienen que reunir en una videollamada. Vamos a trabajar en parejas. Tiene que ser en parejas, usted decide con quién se va a ir, ¿verdad? Lo voy a dejar a su preferencia. El que tenga más cerca, el que tenga más al mando, tal vez un compañero de trabajo, tal vez alguien que vive cerca, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a decir esta conversación entre parejas, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo, pero usted la va a grabar con su compañero o compañera y luego me la va a enviar al WhatsApp, pero al privado, no al grupo, ¿ok? Por eso digo, ¿con quién se van a ir? Usted va a decidir al que mejor le convenga, si lo tiene más cerca, si es su compañero de trabajo, o si se le hace más fácil comunicarse con él o con ella, usted va a decidir. Vamos a interpretar esta conversación, ¿verdad? Usted la va a leer con su compañero, se la va a aprender, ¿verdad? En todo caso, o la va a leer, como usted se sienta más cómodo, ¿ok? Me la va a grabar y me la van a enviar, ¿ok? Una por pareja, no me van a enviar los dos, me van a enviar una por pareja, ¿ok? Y me la van a enviar al privado. Pero, la conversación de Peter y Henry. Ajá, de Peter y Henry, muy bien. Esa conversación vamos a... Esa es la conversación que usted va a interpretar con su compañero y me la va a grabar como usted está con su pronunciación y me la va a enviar. ¿Ok? Ok. Perfecto. ¿Para cuándo? Para la próxima semana, el día lunes. Tienen a fin de semana, pero si usted se comunique. Marvin, te buscan. I work, como Rihanna, ¿verdad? Right? Pero ¿cómo nos vamos a reunir por WhatsApp? Sí, pueden hacer una videollamada. ¿Cuántos de amor se pueden reunir así por videollamada? Porque a veces veo que hay 15, 18, 20. O sea, no cuadra, no, a veces. Digo no, yo. Pero sería, ustedes lo van a hacer así, ¿verdad? El fin de semana, pero ustedes lo van a hacer por medio de WhatsApp. O si quieren pueden reunirse en otro medio, ¿verdad? Pero ya va a ser decisión suya. ¿Y cómo vamos a grabarla en tenemos que ponerle a grabar o cómo? Ajá, en el celular, puede poner a grabar el celular mientras ustedes están hablando, si están diciendo la conversación y grabanla. Me la envían. Esta misma conversación la vamos a decir. Ajá, exacto. Así como lo hicimos, nada más que grabado. Ajá. Pueden practicar más que todo el vocabulario para que usted pueda tener una mejor pronunciación y pueda decir mejor la conversación. Perfecto. Teacher, ¿y es con un compañero o con
con cualquier persona. Tiene que ser con un compañerito. Ok, Marvin, ¿se unís? Sí. Vaya, ahorita armen sus parejas. El domingo. El domingo, yes. Pero ahí se ponen de acuerdo. Desde las 7, pues, porque no sé a qué hora voy a venir de trabajar. Ah, 7 de la noche. Sí. Y, híjole, ¿y cómo hago para tener tu número? Lo busco por el grupo también. Sí, vale. Ahí en el grupo. Espera, okay. Te quiero ver. ¿Cómo apareces? ¿Con qué nombre? Bueno, los voy a poner en pareja quizás para que se pongan de acuerdo, ¿se les parece? Por favor. Ay, pero sí. Entonces no, porque entonces van a estar con otra persona. O lo designo yo. Decime. Es cierto. Teacher, yo me puedo ir con Roland. Sí, claro. Ah, pues ya, no sé si él quiere. Bueno, entonces manda ese mensaje al privado ahorita. Te voy a dar. Marvin, ¿cómo apareces? Teacher, anota teacher. El número. Dámelo, pues. Yo me puedo ir con la vecina. Vaya, ahorita. Seven. Ajá, dígame. Bueno. Seven. Teacher, fíjese que en caso con Giovanni, ahí se lo voy a mandar. Trabajamos en el mismo lugar. ¿En el grupo? No podemos en el trabajo. Vaya, ahí pueden reunirse un ratito, ¿verdad? En el mediodía o a la hora de lunch o break. Y usted graba la conversación y me la envía. Y fácil. No, dos, nada más. Sí, en parejas. Más fácil. Es que como teníamos una compañera ahí también que trabaja con nosotros igual. ¿Quién trabaja con ustedes? Amanda. Amanda también. Amanda. En el mismo lugar. Bueno, entonces se pueden colaborar también. Aunque sí, se pueden colaborar. Puede ser que usted le ayude a Giovanni y Giovanni le ayude a Amanda. Así pueden hacerlo, ¿verdad? Vaya, ¿a quién más se queda cerca? Okay. ¿Los demás? Teacher, yo digo Marcela, porque trabajamos en el mismo lugar. Vaya, ok, Marcela. Ustedes deciden. Y me mandan los nombrecitos. Cuando manden la grabación, me manda a Marcela Beltranena y Denise Scarlett Montano. Así, completito. Okay. ¿Quién es el muchacho de la vecina? Gaby con Daniel. Ok, el muchacho de la vecina. El muchacho de la vecina. Daniel, el muchacho de la vecina. El muchacho de la... Ya salió la vecina. Neighbors. Mira, de Neighbors. Daniel, Daniel, ya te salió pareja con Gaby. Pobre vecina. Ok. Vaya, ok, perfecto. Daniel con Gaby, Isa con Marvin, Roland con Amanda y Giovanni, ¿quién más? ¿Cuántos años tiene la vecina? Tanto, ¿eh? Ok, es esta legal, conversación se está poniendo extraña. Rachel, legal, ¿por quién se va a ir usted, Rachel? ¿Quién le queda más cerca, más factible? Pues con Wendy, are you there? ¿Quiénes más faltan? Teacher, yo voy con Karen, trabajamos yo en falto. La empresa. Ok, perfecto. Entonces Edwin con Karen, ok, perfecto. Sí. Se comunican y me mandan la. Rachel la... conmigo. Ok, Ernesto Mejía y Rachel, ok. Anoten ahí, please. Perfecto. Ernesto Mejía y Rachel. Muy bien. ¿Quién más hace falta? David, ok. Vamos a ver. Yo falto también. ¿Quién? Oscar, ok. Oscar. Oscar y let me see. ¿Quién más falta? Ok, Wendy. No, Katherine. Katherine, usted falta, ok. Katherine se me va a ir con Oscar. Ok. En la conversation. Oscar y Katherine Vázquez, ok. Ok, Katherine. Yancy Alemán. Ok, Yancy falta también. Yancy, ¿qué más me falta? Rigoberto, ¿usted ya tiene pareja, Rigoberto? No. Ok, Yancy con René Rigoberto. René Mendoza también creo que falta, tío. Vaya, ok, perfecto. Entonces, Rigoberto se me comunica con Yancy y Yancy también, ¿verdad? Traten de ponerse de acuerdo el día que van a hacer la grabación de la conversación y luego me la mandan su nombre completo, please, al momento de enviarla. René, are you there? ¿Está ahí, René? René dijo que tenía problemitas con su oído. Bueno, esperemos que se recupere pronto. ¿Quién más me falta? Eduardo Reyes, are you there?
Luis. Luis. Luis y René son los que me faltan ahorita, ¿verdad? ¿De ahí todos tienen pareja ya? Chicos. Vaya, entonces solamente sería Eduardo Reyes con René, pero nadie me contesta. Yancy dice que falta. No, Yancy va con Rigoberto. Ok. Yancy va con Rigoberto. Y René quedaría con Luis Eduardo Eduardo Reyes, perdón. Ok, hay que comunicarles, ojalá que vean la grabación. Si no, yo les voy a mandar un mensajito porque no me contestan. Entonces así vamos a quedar, ¿verdad? Ya todos tienen pareja, saben, se van a comunicar, van a grabar la conversación y luego me la envían como tarea para el día lunes. Ok, yo debo tener esas tareas ya listas. Ahora bien, what time is it? Ah, ya se me pasó el tiempo. Chicos, hicieron las tareas, chicos. La semana 3, please. Semana 3, vamos a hacer. No, ahorita vamos a eso. Necesito que me avancen en la semana 3 lo que están pendientes de semana 3, porque ya finalizamos, chicos. Hoy tengo que subir esas notas, ¿ok? Por favor, trabajen eso ahorita si es posible. Voy a dar estos 10 minutitos más para que me trabajen en la semana 3 lo que hacen falta, ¿ok? Los demás pueden ir avanzando en semana 4. 10 minutitos. Ay, yo pensé que iba a decir los demás pueden dormir. No, faltan 10 minutos, Cinta, si no me le van a llamar. Son bromas. Ok, perfecto. Vale, les voy a dar esos 10 minutitos. Vamos a trabajar en las tareas, please. Voy a compartir. Vaya, chicos, vamos a entrar a lo que son las tareas. Teacher Wendy mandó un mensaje que no entendió con quién la asignó. Wendy, ¿con quién designé a Wendy? Perdón. Wendy, ¿y quién? Ay, ya se me... Un compañero de trabajo parece que escuché. Sí, ¿quién era? Pero sí, Wendy ya tiene pareja. Teacher, ¿puede mostrar quiénes están pendientes de la tarea? Sí, ahorita. Ahorita se los muestro entonces. Y let's see. Bueno, mire, acá están. Acuérdense que tienen que llegar al 100% de cada semana. Algunos pues tienen 20, otros tienen 60, otros tienen nada, ¿verdad? Hay que estar pendientes de terminar la semana 3, porque si no les van a empezar a llamar. ¿Ok? Entonces hay que trabajar en ello. Por eso tenemos estos 10 minutitos para que usted trabaje en eso. Me avance. Porque necesito subir notas, chicos. Puede ver el mío, teacher, please. ¿Su nombre, please? Ernesto. Ernesto, ok, perfecto, por acá está. Sí, usted ya lo tiene completo la semana 3 y avanzó un 20% en la semana 4. Si gusta, teacher, puede avanzar en semana 4, Ernesto. Yo vi que tenía 75%. 75, Roland, es de promedio de las tareas de la semana 1, 2 y 3. Por eso tiene 75. Oh. Acuérdense que cada semana equivale a un 25%. Ah, okay. Como le hace falta la semana 4, por eso es que no tiene el 100% acá. Ah, perfecto. Okay. Ok. ¿Alguien más? Me, teacher. Ok, vamos a ver. Scarlett, right?
Sí. Scarlett, por aquí estás, Scarlett. Acá. Usted ya tiene completa la semana 3, le hace parte de la semana 4, pero usted decide si puede trabajar en ella ahorita, empezar a trabajar en ella o hasta la próxima semana. Ok, sure thing. Ok, you're welcome. Next. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Revise de nuevo el mío, esto voy a terminar, creería yo. Ok, Daniel, ahorita me reviso. Daniel, usted ya tiene completas a la semana 3. Tiene un 75% en cuanto a promedio de tareas. Ok, you are complete right now. Estás completo con la tarea 3. Falta la semana 4. Usted decide si empieza a trabajar en semana 4 ahorita o lo dejamos hasta la siguiente semana. Okay, perfect. Sí. ¿Sí? ¿El nombrecito? Catherine. Okay, Catherine, vamos, Catherine. Catherine, yo creo que usted no hay ningún problema, Catherine. Usted lo tiene completo todo ya. Mire. Ah, okay. You are complete, okay? No worries for that. Next. ¿Alguien más? ¿Someone else? Yo, teacher, puede ver si ya sale. Ok, perfecto. ¿Ya lo completó, Giovanni? Sí. Ah, ok. Tiene un 80% en la semana 3. Pero ya terminé. Ah, entonces puede corregir para que le llegue el 100%, si gusta. Tal vez tuvo algún mistake, puede ser que se le ha puesto el 80%. No, pero todo me salía bien. De verdad. Ah, ok, vamos a darle refresh. Entonces. Refresh. Vamos a ver, let's see, Giovanni. Ah, ok, Giovanni, sí, ya lo tiene 100% sí. Entonces, okay. Ok, no dije nada. Gracias. Ok, perfect, thank you so much. Vamos, chicos. Karencita, please, trabájenme en la semana 3. Marce también tiene que trabajarme en la semana 3, please. Vamos a ver qué más me falta por aquí en la segunda página. Ah, ok, aquí están completos ya. Vaya, entonces voy a empezar a pasar notas. Vamos a ver, let's see. What time is it, guys? Ah, faltan 3 minutitos. Ok, sigamos entonces. Continuamos con las tareas. Ajá, ok, muy bien, Karen. Vamos, vamos, Karen. Marcelita, tiene que trabajar en la semana 3, please. Yes, teacher. Ahorita voy a hacer eso. Ok, muchísimas gracias, Marce. Bien, ok, perfecto. Vamos a dejar de compartir, chicos, y ya estamos. Casi estamos completos. Mira un montón de 100. Qué bonito se miran esos 100. Equivalen a 10. Entonces, ese es el propósito, pasarlo con 5,5 yeses, la verdad. ¿Y qué? Dígame, Amanda. ¿Qué pasó la lista? No, ay, sí, la lista, Amanda. Thank you so much for that. Vamos a aprovechar esos 3 minutitos. Ok, perfect. Vamos a ver. Let's see, Amanda de La Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Ok. Candy Marisela Cisneros de Escobar. No, right. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you. Denise Scarlett Montano. I'm here, teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Thank you. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Okay. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. Por ahí estaba Karencita. Present, teacher. Thank you. Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes.
Por ahí estaba Luis Eduardo. Ok, Marcela Beatriz Beltranen Artero. I'm here, teacher. Thank you, Marce. Marvin Alexander Pérez Murcia. Aquí. Thank you. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Por ahí está Oscarito. Present, teacher. Okay, thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Creo que hoy no se pudo conectar René, ¿verdad? Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you. Wendy Margarita Batres Quinteros. Present. Thank you. Yancy Lizette Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you, Yancy. Yolanda Gabriela Fanny Hernández. Present. Thank you so much, Gaby. Okay, perfect. Vaya, ahora tuvimos dos nada más, faltaron ese día. Ojalá, esperemos que la próxima semana se puedan incorporar de nuevo, ¿verdad? Vaya, chicos. What time is it, guys? Hoy sí, miren qué se pasó. 10 o'clock. It's 10 o'clock, okay? So that means it's time to go to bed, guys, okay? Good night, everybody, and I see you the next week. Don't forget to send the homework, okay? Bye-bye. And have a nice week. Bye-bye. Have a nice week. Se comunican, no se les va a olvidar. Si no, agarran los números del grupo. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Enjoy your weekend. Bye-bye. Bye-bye. Good night, bye. Guys. Good night. Have a nice dreams. Bye, teacher. Bye, Denise. Paso buenas noches. Good night, right? Thank you so much, teacher. No sé cómo se dice igualmente, pero igualmente. Same to you, se dice. Same to you. Same to you. Same to you, okay? Same to you. Oscar. Good night, Oscar. Very good night, teacher. Thank you so much. Bye-bye. Good night, teacher. Good night, Rachel. Que la pase bien este fin de semana y disfrute su bebé. Y su familia. You. Pase tiempo con los family members, right? Ay, sí. Se lo merece. Tiene un merecido descanso. Gracias, igualmente. Gracias, igual. Bye-bye, guys. Take care. No se duerma muy noche. I had to, and I had to get up early tomorrow at 3:30, right? Exactly. God. Anyway, we have to work. Todavía vemos cinco. Sí, todavía vemos cinco. No nos queremos ir, chicos. Es viernes. Es viernes, por eso saben como mañana van a amanecer. Ya van a estar durmiendo hasta como a las 10 de la mañana. Sí, así es. Sí, pero yo pues no. Me cerraron el establecimiento, por eso. Ah, oh, de verdad. Sí. Ay, no. Ni así modo. Que, anyway. El cuerpo ya no lo sabe. Ah, yeah. Ya no lo sabe. Pero sí, enjoy the cake, right? That's cute, right? It's a secret, right? No. Yeah, I know, right? Oh, I see. Descansa, teacher. This is preparing for much love. Yes, you are preparing for much love. Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye. Ahora sí tengo que dejarlos porque voy a poner las notas. Bye bye. Okay, bye. Bye. Have nice dreams, Daniel.